Hola a todos, bienvenidos nuevamente a otro capítulo del curso de fotografía gratuito. Hoy día lo que vamos a hacer de forma súper fácil es editar una fotografía de retrato en Photoshop. Vamos a hacerle algunos ajustes generales primero en Lightroom, luces, sombras, colores y ese tipo de cosas, y después nos vamos a pasar a Photoshop para hacer ajustes mucho más finos y que el retrato quede lo mejor posible, con la mayor calidad que podamos sacarle a la fotografía. Así que vamos. Tengo acá la fotografía entonces, y le voy a hacer un par de ajustes sencillos. Voy a levantarle las sombras para tener un poco más de detalle, un poco más a lo mejor. Fíjense cómo aparece detalle en el pelo, en el pantalón, acá abajo. También lo que voy a hacer es activar la corrección de perfil. A pesar de que estoy utilizando el Canon 50mm, igual siempre hay un poco de aberración óptica, aunque sea mínima, sobre todo en las esquinas. Pero más que todo es por la oscuridad. Fíjense que al no tener la corrección de perfil, las esquinas y los bordes son más oscuros. Así que así gano también un poco más de iluminación. Voy a subir la luminancia también, que en general la luminancia se utiliza para reducir el ruido, pero aplicado a fotografía de retratos particularmente, lo que logra es alisar un poco la piel. No la voy a subir demasiado, sí, porque la piel queda demasiado falsa, queda como extremadamente aporcelanada, pero sí la puedo utilizar sutilmente para suavizar un poco la piel. Otra cosa que voy a hacer es bajar el azul, o sea, desaturar el azul por completo para quedar con este estilo particular. Si quieren dejar la fotografía más contrastada, pueden utilizar la curva de tonos y oscurecer las sombras y aclarar las luces. Eso les da justamente como ese estilo extremadamente contrastado a la fotografía. Si quieren dejarla un poco más suave, pueden hacer todo lo opuesto. Pueden aclarar las sombras y oscurecer las luces. Entonces eso les deja una fotografía un poco más plana, con otro estilo, no necesariamente mejor o peor que el anterior, pero con un estilo distinto. Yo en este caso voy a ir con este estilo. Y finalmente voy a recortar la fotografía para que quede ya para redes sociales, y así voy a aprovechar también de recortar un poco la rodilla acá y cortar un poco más sobre el muslo. Voy a recortar un poco acá también y voy a alinear ligeramente la fotografía para que estas líneas queden alineadas con el borde. Voy a darle hecho. Y otra cosa que puedo hacer también de forma particular es darle un poco más de realce a los tatuajes acá abajo. Entonces, para eso voy a tomar el pincel de ajuste, voy a presionar la tecla espacio para poder maximizar acá, y siguiendo con la tecla apretada puedo mover la fotografía hacia donde quiera. Voy a agrandar un poco el tamaño del pincel y lo que voy a hacer es pintar por toda la superficie del tatuaje en donde yo quiero realizar el ajuste. Fíjense que tengo acá el color verde que me va a ir marcando justamente por donde yo voy a pintar con el pincel. Voy a tratar de mantenerme solamente en el tatuaje y no salirme para aplicar el ajuste a otras partes de la fotografía. Voy a tratar de mantenerme por dentro, incluso voy a cambiar el tamaño a uno más pequeño para poder ser un poco más prolijo y tratar de recorrer todo el contorno interno del tatuaje y que todo quede pintado para aplicar el ajuste. Listo, ahora lo que voy a hacer es eliminar el color llevando todo esto hacia abajo para que no se vea el color y se vea solamente el tatuaje. Y ahora lo que voy a hacer entonces es aumentar un poco la claridad, no demasiado, y darle un poco más de contraste también a la fotografía. Entonces la claridad va a acentuar mucho más los bordes y el contraste justamente va a darle un poco más de realce a las sombras y a las luces. Voy a presionar hecho y voy a volver acá a ver cómo quedó. Bastante bien. Si quieren hacerle algún cambio, pueden volver a presionar el pincel de ajuste, presionar el círculo que marca en donde se hizo el ajuste y hacer algún otro cambio, como darle a lo mejor un poco más de contraste. Perfecto, le voy a dar hecho y con eso ya tengo todos los ajustes generales que podría hacer
para esta fotografía en Lightroom. Así que ahora vamos a Photoshop. Y para eso hago clic derecho, editar en Adobe Photoshop. Bien, una vez que tengan abierta su fotografía en Photoshop, lo primero que vamos a hacer es corregir algunas imperfecciones. Ahora, hay gente a la que no le gusta hacer esto, hay gente a la que sí, depende del estilo que ustedes tengan. Voy a maximizar la fotografía con Control más y lo que voy a hacer es eliminar algunas cosas que pueden ser distractores utilizando el pincel corrector puntual. Voy a colocar un tamaño apropiado, no muy grande, solamente para corregir algunas cosas, y simplemente van haciendo clic y lo que hace esto es que según el contexto que haya, según lo que haya alrededor del círculo que estoy utilizando para eliminar las cosas, llena con una textura y con un color similar. Entonces básicamente lo que hace es hacer desaparecer cualquier cosa que yo clique. Más allá de que uno esté de acuerdo o no con hacer este tipo de trabajos en fotografía, es bueno saberlo, ya que hay a veces clientes que lo piden o que solicitan que se alise un poco la piel o se eliminen ciertas imperfecciones. Solamente les muestro cómo hacerlo y ustedes ven si es que lo pueden aplicar o no. Así que, bien, lo importante aquí también es poder ir yendo hacia atrás y hacia adelante con Control 0. Pueden volver al tamaño original de la fotografía y ver si es que lo que están haciendo queda bien desde lejos o no. A veces no es lo mismo ver un cambio desde cerca que desde lejos, así que vayan también acercándose y alejándose. Hay acá, por ejemplo, una pequeña mancha o algo en la puerta que también voy a eliminar. Voy a seguir agrandando esto y pueden incluso no solamente hacer un puntito, sino que pintar sobre la superficie de aquello que quieren eliminar, y van justamente modificando esas pequeñas imperfecciones de la fotografía que a lo mejor pueden ser un distractor para quien vaya a ver la fotografía finalmente. Otra cosa que pueden hacer también con su fotografía es darle un poco más de definición, un poco más de detalle, como si estuviera mejor enfocada, como si tuviera mucha mejor definición, y para eso van a duplicar la capa y van a trabajar sobre la copia, y lo que van a hacer es que en filtro, otro, van a seleccionar paso alto y lo que van a hacer es mover acá, tienen desde 0.01 hasta 1000 y yo generalmente lo que hago es que llego hasta un punto en donde puede haber algo de detalle de la fotografía. Pueden hacerlo tanto como ustedes quieran, pero se ve muy extraño si es que lo hacen demasiado, y pueden ir hasta 2 o 2.4 o algo por el estilo. Le dan OK y después con esta misma capa seleccionada van acá arriba y colocan superponer, y ahí la fotografía tiene mucho más detalle. Y de hecho lo que voy a hacer es acercarme un poco a la fotografía para que vean, y fíjense, ahí está con la máscara. Si no la utilizo, fíjense que todo se ve mucho más borroso y difuminado, pero con la máscara todo se ve mucho mejor. Entonces eso les da un poco más de definición a la fotografía. Voy a, ahora que terminé con esto, voy a fundir estas capas y las voy a combinar. Voy a crear otra más para trabajar siempre sobre una capa nueva. Esto que estoy haciendo acá lo pueden hacer de muchas formas, esto es solamente la forma que estoy utilizando ahora, que es más rápida. Y otra cosa que pueden hacer, que se suele hacer en fotografía de retrato, es alisar la piel. Que hay gente que también que abusa un poco, hay gente que no, depende también del estilo que ustedes quieran. Y una forma de eso, y una forma de hacer eso, es utilizando el pincel mezclador, que lo que hace es que si ustedes pinchan y corren, lo que hace es que toma el color y la textura del lugar en donde pincharon y lo alarga hacia donde ustedes pinten. Entonces si tomo acá, va a alargar los colores de la boca y los va a desplazar hacia el costado. Es como si pintara un poco con acuarela. Yo trato de utilizar una mezcla suave de no más de 30%, un flujo puede ser más suave incluso de 12, y una humedad del 50% y no tan
cargado. Entonces voy a empequeñecer un poco también mi pincel. Y lo que pueden hacer es suavemente pasar sobre el rostro. Y lo que hacen es que eso suaviza la piel. Ahora, lo pueden hacer tan exagerado como quieran, pero justamente eso lo que produce es una piel excesivamente falsa o excesivamente aporcelanada. Entonces, yo en general lo hago bastante poco y solo en ciertas partes también para suavizar un poco algunas zonas de la piel, pero no mucho más. Pueden también ir cambiando el tamaño del pincel dependiendo de la zona en la cual estén trabajando, y eso les va a dar un acabado distinto en su fotografía, como si tuviera la piel un poco más lisa. Ahora, la gracia de esto justamente es que ustedes pueden trabajar por capas y pueden trabajar solamente en el lugar en donde ustedes quieren, porque no necesariamente a lo mejor van a querer suavizar toda la piel con la misma intensidad en todos los lugares. Entonces, trabajar en Photoshop lo que les permite justamente es definir con su propio criterio dónde quieren realizar ciertos ajustes y en qué magnitud, justamente porque no necesariamente quiero aplicar todo el ajuste a toda la fotografía a la vez, como por ejemplo sucede en Lightroom. Que tengo que aplicar todos los ajustes a toda la fotografía, salvo a lo mejor, cierto, cuando utilizo el pincel o el filtro radial, pero esto es mucho más específico y tienen mucho más control sobre la fotografía. Bien, una vez que terminen de suavizar la piel, voy a ver cómo quedó, y pueden presionar control S para guardar la fotografía, y esto lo que les va a permitir es que, además de guardar una fotografía en alta calidad en formato TIFF, van a poder ver además la misma fotografía de vuelta en Lightroom. Acá sigo viendo la fotografía en CR2, que es la original, en RAW, pero si le dan un par de segundos, Lightroom se va a actualizar y ahora les va a mostrar la fotografía en TIFF, que es la misma fotografía que yo estaba trabajando en Photoshop con todos los ajustes de Photoshop. Y acá pueden a lo mejor darle algún toque final, un recorte, que el recorte en realidad ya lo hicimos. Otra cosa que pueden hacer para darle un poco más de realce a la zona de la modelo es utilizar también un filtro radial y colocarlo sobre el torso, sobre el rostro. Voy a eliminar el color y lo que voy a hacer es aplicar un ajuste por fuera que va a ser reducir la exposición para que la mayor cantidad de iluminación quede sobre el rostro y sobre el torso. No sean muy exagerados y lo hagan y no lo hagan de forma excesiva. Nuevamente, sean sutiles, basta un poco de ajuste y con eso ya tienen la fotografía terminada, y ahí pueden ver el antes y el después. Ese fue el video de hoy día, espero que les haya gustado, espero sobre todo que hayan aprendido. Hay muchas formas de utilizar Photoshop para poder revelar y editar retratos. Esta es una de ellas, es una forma súper fácil para darle un acabado final muy particular a sus fotografías y que ustedes tengan un poco más de control sobre cómo quieren que luzcan sus fotos al final, sobre todo cuando son fotografías de retrato. Si quieren ver más contenido exclusivo sobre cómo revelar fotografías de retrato, incluso cómo trabajar fotografías de desnudo, set de iluminación y ese tipo de cosas, vean el link abajo para que visiten mi Patreon, porque voy a lanzar también una capa enteramente dedicada a cómo trabajo mis fotografías de desnudo. Así que véanlo, revísenlo. Hay un par de contenidos que son gratuitos sobre cómo revelar y trabajar fotografías en Photoshop, así que eso, revísenlo. Y por mientras, sigan estudiando, sigan aprendiendo, sigan haciendo fotos y nos vemos en el próximo video.